los ámbitos académicos y universitarios, así como en otros espacios públicos y privados, actualmente tienen lugar una serie de prácticas simbólicas y discursivas que continúan reproduciendo las desigualdades de género y que también reproducen una visión androcéntrica, heteronormativa de la sociedad, que entendemos genera más prácticas excluyentes en estos contextos y que tienen que ser revertidas. El lenguaje como institución, como herramienta, como dispositivo, construye realidad. Es la manera que tenemos de nombrar esa realidad, de nombrarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos y de entender cómo funciona nuestra lógica social, política y económica. Bueno, la aprobación del proyecto de lenguaje género inclusivo en nuestra universidad en un contexto de políticas públicas con perspectiva de género institucionales que se vienen dando hace un tiempo, donde la Universidad Nacional de Mar del Plata es pionera en muchas de ellas. Tenemos el caso de la adhesión a la ley Micaela, que fue la primera universidad en adherir y comenzar a implementarla. También en la ley de cupo laboral trans, la primera universidad nacional en adherirla. Y muchas otras cuestiones que se vienen trabajando a nivel institucional, como puede ser protocolo, el Programa Integral de Políticas de Género, que recupera de alguna manera las luchas históricas que vienen dando los movimientos feministas, el movimiento de mujeres y diversidades, que surgen a través de una necesidad concreta que existe en nuestra sociedad y se materializa a nivel institucional con políticas que tiendan a erradicar todo tipo de violencia y inequidades de género existentes en nuestro ámbito. Nosotros, les estudiantes, estamos convencidas y luchamos por una universidad pública, inclusiva, feminista y, por supuesto, popular, ya que nosotros como estudiantes sabemos que hemos sido pioneros, pioneras y que hemos sido motor de muchas de las luchas que se han dado y que hoy en día, por supuesto, se siguen dando, y es por eso que tenemos que seguir abonando a construir conjuntamente todos estos proyectos, por supuesto, e incluir a todas las diversidades que eso conlleva.